Bueno, yo creo que esta reforma laboral tiene un sello distintivo. A mí me gustaría comentar un sello distintivo muy, muy importante de la reforma, que es que rompe el modelo de convivencia. Yo creo que la reforma prioriza sobre todo la falta de acuerdo frente al acuerdo. Yo voy a poner algún ejemplo. Por ejemplo, en la reforma se permite que los contratos de trabajo pactados se reformen de manera unilateral por parte del empresario o el convenio colectivo no se aplique sin tener en cuenta el acuerdo con los representantes de los trabajadores. ¿Esto qué quiere decir? Que frente a un modelo de convivencia basado en el compromiso, en el acuerdo, en el reconocimiento del otro, esta reforma apuesta por una unilateralidad en la imposición de las condiciones de trabajo y de las condiciones de suspensión del contrato, de extinción del contrato, etc. Una cosa que está pasando al comentar la reforma y cuando se revisa la reforma por parte tanto de los defensores como de los críticos es que se está olvidando que nosotros tenemos otros compromisos. Tenemos compromisos con la Unión Europea. La Unión Europea se fundó en los años 50, nosotros hemos entrado en la Unión Europea y hay toda una serie de normas que tenemos que respetar, por ejemplo, las directivas sobre igualdad, las directivas sobre trabajo a tiempo parcial, las directivas sobre trabajo temporal. Estas directivas consagran una serie de principios que se violan de manera flagrante en la reforma, igual que se violan los convenios de la OIT. Los convenios de la OIT que nosotros ratificamos y por tanto son normativa a aplicar por los jueces, se violan de manera muy clara, por ejemplo, en la regulación que se hace en la reforma del despido, que realmente se convierte en un despido sin causa, viola el convenio 158 de la OIT, que establece y fija e impone, y tiene que ser aplicado así por los jueces, que tiene que haber un despido con causa, que no se puede extinguir un compromiso contractual que tú tienes con un trabajador de manera unilateral, como establece la reforma. Yo creo que el analizar la reforma laboral de una forma aislada, o como si fuera una transformación aislada, yo creo que no te da un panorama general de lo que implica la reforma laboral. La reforma laboral se inserta dentro de unas macro reformas y esas macro reformas que consisten en tocar el sistema educativo, en tocar el sistema sanitario, en quitar fondos para la investigación y para el cambio tecnológico. Todo esto va a repercutir muchísimo a medio y a largo plazo. La reforma laboral es importantísima porque afecta a las personas, y esto es importantísimo, pero la reforma laboral se inserta dentro de todas estas reformas que van a tener un impacto muy negativo a medio y a largo. Lo está diciendo la Organización Internacional del Trabajo. Quiero recordar que la Organización Internacional del Trabajo está formada por empresarios y trabajadores y están diciendo que estos planes de austeridad, que son los que tienen como consecuencia las reformas laborales, van a causar unos daños a medio y a largo plazo que vamos a tardar luego décadas en resolverlos. Uno de los mayores retos que tenemos delante para atender las cifras tan escandalosas que tenemos de desempleo es atender el trabajo de los jóvenes, o sea, cómo podemos integrar a los jóvenes en el mercado de trabajo. Es lo que desde la Unión Europea se llama empleabilidad. La empleabilidad tiene muchos elementos de configuración y uno de ellos muy importante es la formación. A los jóvenes hay que formarlos. Pero la gran pregunta es, ¿hay que formarlos solo para que sean útiles al mercado de trabajo o hay que formarlos también para que sean ciudadanos y para que sean útiles también a la sociedad? Y yo creo que esta reforma no es una reforma eficaz. Se habla mucho de la eficacia desde un derecho al trabajo moderno. Esta reforma no garantiza que los jóvenes que tienen hoy en día una formación buena vayan a poder dar los frutos de esa formación a la sociedad y al mercado de trabajo, entre otras cosas, porque lo que se hace básicamente es precarizar a los jóvenes. Y luego, en segundo lugar, no se garantiza una formación profesional para los jóvenes que no tienen todavía formación y que están
accediendo ahora a los ciclos formativos. Por tanto, hay una gran esquizofrenia entre lo que sería la formación de los jóvenes y una parte, el desarrollo de una parte de la personalidad que es su vida profesional. Ese binomio formación y educación es de lo que peor se resuelve en la reforma. Y sin resolver este tema, lo que tendremos básicamente será una emigración de los jóvenes mejor formados al extranjero, con lo cual nosotros los habremos pagado. Y luego, en el momento de aplicar esa riqueza al mercado de trabajo y a la sociedad, estarán en otros países. La reforma lo que se está diciendo básicamente es que nosotros tenemos que cambiar el derecho al trabajo porque el derecho al trabajo no es eficaz. No es eficaz y además rompe el principio de eficiencia económica. Bueno, pues el mismo derecho del trabajo que no es eficaz y que rompe el principio de eficiencia económica, según los críticos, obviamente tiene unos resultados muy distintos en el País Vasco que en Andalucía. Las tasas de desempleo en el País Vasco no tienen nada que ver con las tasas de desempleo en Andalucía. Oñati tiene unos niveles de desempleo básicamente como los países del norte de Europa. ¿Cuál es la receta del País Vasco? La receta del País Vasco es que han trabajado con un sistema de organización productiva alternativo, tienen muchas cooperativas, han trabajado con un sistema de caixas que permite a la gente emprendedora, esto que se lleva tanto ahora, acceder a créditos de una manera razonable y, por tanto, se ha tejido unas condiciones sociales que permiten tener el éxito que tiene el País Vasco con el mismo derecho del trabajo que Andalucía. Por tanto, hay alternativas, sí, pero las alternativas tienen que pasar por modelos de sociedad más justos. Esta reforma cada vez va a crear más polarización en el sentido de que los pobres van a ser cada vez más pobres y los ricos van a ser cada vez más ricos y nosotros no tenemos otra opción que asumir el compromiso que supone estar donde estuvo Jesús, ¿no? Que siempre estuvo al lado de la gente más modesta. Por tanto, la reforma tiene que ser una excusa para que nosotros crezcamos como seres humanos. Yo pienso que la reforma y el contexto de crisis pasará. Las crisis al final pasan. Lo más importante es cómo se sale individualmente y colectivamente de la reforma. Entonces yo creo que todos nos tenemos que preguntar cómo estamos ahora y cómo vamos a estar cuando se resuelva la crisis, tanto individual como colectivamente. Podemos salir más egoístas y por tanto menos personas y peores cristianos, o podemos salir mejores personas y colectivamente a nivel social como defensores de una sociedad más justa. En los procesos de transformación es muy importante no perder la esperanza. Yo creo que la esperanza es algo fundamental para mantenerte en las luchas y para mantenerte en una idea de sociedades más justas. Y en ese sentido yo creo que uno de los retos que tenemos a nivel individual y colectivo a medio y a largo plazo es mantener la esperanza. Yo creo que la esperanza es fundamental, que tenemos que pensar que esto va a pasar y que la única forma de resolverlo es juntos.